significa orarle a Dios? La oración. ¿Cómo se puede ser más eficaz? Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. La palabra de Dios nos declara algo bastante importante en Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la palabra de Dios que se activa a través del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo comienza a vivir su vida a través de uno. La oración genuina siempre tiene su origen con Dios. Es como nos indica Dios en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué es así? Dios nos enseña en Romanos 8:26. Y de aquella manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo es que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros? Con gemidos indecibles. ¡Qué lindo! Todo obra del creyente se comienza y se termina con el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de Dios que está produciendo toda obra buena a través de uno. Esto, amigo mío, es el ancla de la oración. Al observar la destrucción del Sodoma, atrae una reacción, que Abraham está asombrado por esto. Pero es muy importante que veamos qué es lo que en verdad le está molestando. Si uno se hace la pregunta, ¿está Abraham de verdad tratando de salvar estas ciudades? Y la respuesta debe de ser, no, eso no es realmente su interés. Abraham conoce la hora del juicio de Dios que ha llegado y que ha habido un registro de su paciencia por mucho tiempo. Él sabe que son las personas injustas solamente que serán juzgadas. Así que él no está tratando de salvar las ciudades. Él expresa su sentimiento en estas palabras. ¿Destruirás tú los justos con los pecadores? ¿Vas a tratar los justos de la misma manera que tú tratas a los pecadores? Eso es lo que está afligiendo al siervo Abraham. Algunos de los comentarios que han tratado con estas y con este pasaje están correctos al sugerir que hay una empuñadura de miedo agarrando el corazón de Abraham en este punto. Que el tema que va a encontrar que Dios no es realmente quien él creía que era Dios. Podría ser que él está interesado acerca de lo que nosotros con la base que tenemos del Nuevo Testamento, que llamamos el efecto de la sal de los creyentes. Gente justa, sabemos, tiene una manera de saber toda el área de su alrededor, preservándola de corrupción y de juicio, como sal lo hace. Abraham quizás está atribulado que si Dios destruye a una ciudad completa, llena de gente pecadora, con algunos justos entre ellos, el dicho saldrá a otros que los justos no tienen ningún efecto y se dejará ver la impresión incorrecta. Puede ser también que Abraham se está preguntando, ¿tiene algún valor el regalo de la justificación que Dios me ha dado? ¿Qué valor tiene? Si el castigo viene sobre los justos como a los injustos, si Dios trata a los justos de la misma forma que a los pecadores, ¿tengo yo alguna esperanza cuando me llegue la hora de estar delante del Dios de toda la tierra? Así que Abraham tiene el corazón contrito, preguntando si Dios es en realidad
la clase de Dios que él pensaba que era. Y le preguntó, ¿se ha sentido usted alguna vez de esta manera? Muchos se han sentido así, en sus peticiones, en su confrontamiento con la verdad, con la vida, ha visto de momento a Dios manifestarse en forma que usted no anticipó, dejando que cosas pasen. ¿Por qué pasan ciertas cosas débiles a la vida de uno? Que usted no creyó que Dios jamás permitiera. Ha pensado, Señor, ¿puedes tú realmente hacer esto? ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo correcto? Esto no es correcto, que ha llegado a mi vida. Muchos piensan. Hay ocasiones que en las Escrituras, cuando seres humanos se sintieron de esta forma, ¿se acuerdan de cómo David, cuando traía el arca otra vez a Jerusalén, después de haber estado en la ciudad de Filistina por muchos años, y al estar trayendo él en la carreta, el buey tropezó y pareció como si el arca fuera a caer? Y un hombre llamado Usá lo alcanzó y lo enderezó. Y al momento que tocó el arca, cayó, paz, muerto instantáneamente por la mano de Dios. David estaba tan tembloroso que cogió el arca y la puso en una casa vecina. Y la dejó allí por 6 meses. Él no sabía qué iba a hacer con un Dios que tomara la vida de un hombre que estaba supuestamente tratando de prevenir un accidente. En el recuento de Habacuc, quien en su oración por el pueblo de Israel aprendió que Dios tuvo la intención de traer a los babilonios en contra de la nación, y destruirla y tomar la gente cautiva y llevarlas a Babilonia. Él se asombró de que un Dios de justicia dejara que esto le pasara a su propio pueblo escogido. Mucha gente se ha sentido de esta manera cuando han leído las historias en el Antiguo Testamento acerca de Dios, cuando ordena al juicio israelita acabar con los habitantes de ciudades enteras. Y se preguntan, ¿es este el Dios que adoro? ¿Puede el Dios de amor, el Dios de misericordia y paciencia, dar tal mandato? Ellos están aterrorizados. Estamos acercándonos de ver cómo Abraham se sintió en este punto, cuando sentimos ese horror de momento que Dios nos va a actuar como nosotros. Esperamos que Él lo haga. Abraham está haciendo aquí la pregunta. ¿Hace la justificación alguna diferencia? Si Dios acaba con estas ciudades llenos de ambas personas, pecadores y justos, si todos son tratados por igual, ¿no nos dice que la justificación realmente no hace ninguna diferencia? ¿Que Dios mismo no presta atención al regalo de la justificación que nos ha sido dada? Esto fue la razón de su inquietud. Tenemos que recordar, sin embargo, que Abraham entendió lo que justificación significa en su realidad. La gran mayoría del pueblo cristiano no lo entienden, lamentablemente. Ellos piensan que ser justo significa ser bueno, ser una persona decente, que vive una vida moral, que se deja ver, que no violan las leyes, que por su mayor parte guardan los mandamientos y que no se meten en problemas con sus vecinos, que en realidad son personas buenas. Estoy seguro que había gente así en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y si usted visita una comunidad
de homosexuales, verán mucha gente agradable, que aunque estén practicando el mismo pecado que los habitantes de Sodoma y Gomorra, son en realidad personas honradas en sus pueblos, decentes en muchos aspectos. Así que mucha gente lee este recuento como si Abraham estuviera diciendo: ¿vas tú a aniquilar esa clase de personas buenas, los justos, como también a los obviamente impíos, blasfemos y de clase violenta? Pero Abraham no estaba pensando en ese sentido. Él entendía que siendo justificado no quiere decir que son personas buenas y morales, que no se merecen el juicio de Dios, porque nadie merece favor de Dios a través de alguna santidad en sus vidas personales. Abraham entendió que la justificación se refiere a personas que han recibido la gracia de Dios, que Dios nos entregó algo que no merecemos, aunque son egoístas, ambiciosos, orgullosos y merecedores del juicio como usted y como yo, que sin embargo, que la gracia y favor de Dios nos fue entregada a través del sacrificio de la sangre provista por Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, que ha sido entregado como un regalo que no merecemos, que hemos sido introducidos a una relación con Dios, que es gracia a su máximo y nada más. Lo que Abraham está interesado es: ¿hace eso alguna diferencia? ¿Honrará Dios este regalo de gracia en la hora de juicio, que entregará algo que en realidad no perdemos? Abraham está perplejo, incierto, inseguro. Así, reconociendo su propia ignorancia y debilidad, le trae su problema ante Dios. Pueden ver cómo él tímidamente se aventura: Señor, un momento. Supuestamente hay 50 justos en esa ciudad. ¿Las destruirás tú? Y la respuesta entonces viene de inmediato: No. No la destruiré por 50 justos. Y otra vez se aventura tímidamente: ¿qué tal 45? No, dice Dios inmediatamente. Si encuentro 45, no la destruiré. Entonces Abraham lo rebaja un poco más. Señor, le dice, no te enojes, pero voy a presionar un poco más. ¿Qué tal 40, 30 y 20? Finalmente, va al límite de su atrevimiento, siendo el final de su inquietud, como dice: Señor, ¿qué tal 10 personas? Si hay 10 justos, ¿los salvaría y también a la ciudad? La respuesta inmediata de Dios en relación hasta qué límite es la siguiente: hasta donde tú llegues. Abraham, yo también iré. Si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Recibiendo esta respuesta de Dios, suaviza la empañadura de miedo que Abraham tiene captado en su corazón. Cada respuesta es una certeza de este gran hombre de Dios, que Dios honrará su promesa, que Él preservará al justo en la hora de crisis y peligro, y no físicamente todo el tiempo. Esto Abraham entendió, que Sodoma y Gomorra iban a ser ejemplos por el tiempo de la retribución y justicia divina, un símbolo de condenación eterna. Y eso es lo que ellos entendieron. Estas ciudades son símbolos de la justicia llevada en la plenitud de la ira de Dios. Abraham es afirmado que Dios confirma lo que dice,
que la justificación que recibimos de Dios en Cristo Jesús hace diferencia, que las promesas de Dios son válidas en la hora de la crisis y que Él no trata al justo como trata al pecador. Y cuando Él llega a esa promesa, Abraham está satisfecho. Él no estaba tratando de salvar a la ciudad y no la salvó, ya que el recuento sigue al punto que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas terriblemente. Pero hay unos problemas interesadas al final del capítulo 18, versículo 33. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar, Génesis 18, 33. Y según usted lee el recuento, es Abraham el que ha estado hablándole a Dios. Pero este versículo nos indica claramente que existe algo más profundo, que Dios ha estado hablándole a Abraham, no el contrario. Y que el propósito de este intercambio es de asegurarle a él que las promesas del regalo de la justificación son válidas. Que la justificación se nos es entregada cuando no la merecemos y aún Dios lo honra y lo cumple. Nosotros estamos establecidos en otro plano del espíritu, siendo en una relación diferente de los que están alrededor de nosotros, solamente por la misericordia y la gracia de Dios. En el capítulo 19 tenemos la historia de la destrucción de Sodoma. Es una historia terrible, de dar rienda suelta a la pasión y deseos pervertidos, donde una ciudad es dada por completa, que aún atacaban a los extranjeros que venían en medio de ellos. Esto hace que surja la pregunta, ¿cuántos justos había en Sodoma? La respuesta es uno. Uno. Cuatro personas fueron libradas de la ciudad. Al principio, Lot, su esposa, sus dos hijas, y estos son todos. Los ángeles tuvieron que sacarlos a fuerza de la ciudad. No querían salirse para salvar sus vidas. Y aún uno de ellos pereció en el camino. ¿Quién fue? La esposa de Lot. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás y miró a la ciudad desobedeciendo el mandato de los ángeles. Y ella se convirtió en una pila de sal. Y ahí hay pilas en el Medio Oriente donde dicen que esta es la pila de la esposa de Lot. Si eso no es, eso no importa. Estaba allí. Que estaba cubierta con sol, con sal. Que son señaladas como la esposa de Lot. Es una historia muy desagradable. Y también en el capítulo 19, los dos hijas de Lot, confundidas por el enemigo de Sodoma, recurrieron a cometer incesto con su propio padre. ¿Para qué? Para que pudieran tener hijos. Y esos hijos crecieron y formaron dos naciones que a través de la historia bíblica, hasta en la actualidad, hoy en día, han sido enemigos de Israel. No hay indicación en las escrituras que estas dos hijas fueron justas. Pero hay un recuento en 2 de Pedro que sugiere que la única persona justa en la ciudad fue el mismo Lot. Leemos en 2 de Pedro, y se condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo Lot,
acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Y sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad. Segundo de Pedro 2, versículos 6 al 10. Amigo, eso es un comentario divinamente inspirado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tiene gran relevancia a nuestra propia situación hoy en día. Pero lo que me tiene intrigado más es que aprendemos algo acerca de la oración en esto. La gran lección que nos viene a través de esta lección, a través de la historia, en la vida de Abraham y de Sodoma y Gomorra, es que la verdadera oración, que siempre fundada en el carácter de Dios, no es necesidades, no lo que deseamos, no los deseos del hombre. Comienza con quién es Dios, lo que Él desea. Y por eso es que la oración que se nos presenta en nuestro Señor Jesucristo comienza con esta petición simple. Padre nuestro, indica nuestra relación con Dios. Segundo, que estás en los cielos, indica su invisibilidad hacia nosotras, pero aún su presencia disponible a nuestras necesidades. Tercero, santificado sea tu nombre, la grandeza y el carácter de Dios que forma la base de la oración. Al igual que Abraham, necesitamos certeza de vez en cuando de que Dios es realmente la clase de Dios que Él reclama ser, que aún en el medio del juicio, Él honra sus promesas y redime sus ofertas a aquellos que le claman. Abraham tiene descanso ahora en su corazón como resultado de este recuento. Seguro de que Dios honra su promesa a los justos y que el regalo de la justificación a través de la gracia de Dios que Él nos entrega es un reclamo válido para tener una relación, un parentesco íntimo con Él. Esa es la base de la oración. No tenemos ningún derecho de venirle a Dios para meramente usarlo como un tipo de centro de abastecimiento celestial, que podemos sacar en cualquier momento que tengamos necesidades mayores. Muchos piensan que Dios es una máquina como una máquina de Dios en el banco, que uno simplemente puede llegar, poner en la máquina su tarjeta y sacar el dinero. Lo que tenemos que ver es que si la oración está basada en el carácter y las promesas de Dios, eso es lo principal. Lo que Abraham nos está enseñando aquí es que Dios es quien Dios dice que es. Que Dios nos ayuda a entender y aprender cómo agarramos de este gran misterio de la oración. ¿Estamos dispuestos a ofrecerle lo que Dios te ofrece a través de la palabra de Dios, el perdón de pecado personal? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos los pecados, Dios es fiel y justo a perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Señor, bendiga como solo tú puedes este mensaje. Como está escrito, tus obras en el Señor jamás serán en vano. Libre, Señor, a tu pueblo de su pecado, entrégales tu espíritu, cumple tus planes para cada ser creyente en Cristo Jesús, te lo pedimos todo,
Amén. Amigo, gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722-1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.